¿Te desmaquillas correctamente todas las noches? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy, como vieron en el título, voy a darles los tips necesarios para aprender a desmaquillarnos correctamente. Muchas veces, si decimos que nos desmaquillamos, que tenemos una rutina nocturna en donde retiramos todo el maquillaje y todas las impurezas del día, pero no lo hacemos correctamente. Y nos damos cuenta porque a veces amanecemos acá con pestañina corrida o todavía tenemos un poquito de labial. Y esto también se puede ver cuando pasando el tiempo empezamos a ver nuestra piel muy deshidratada y opaca. Esto es porque no te estás desmaquillando correctamente. Así que hoy te voy a dar los tips para que lo hagas desde esta misma noche y tu piel luzca cada vez más radiante. Tienes que tener en cuenta que si usas productos de larga duración o resistentes al agua, debes tener un desmaquillante para ojos y labios y otro para rostro y cuello para que sea más fácil que estos productos salgan. Si no los usas de larga duración o resistentes al agua, puedes usar uno para rostro que te sirva también para ojos y labios. Esto tiene que decirlo en la etiqueta o la persona que te asesora cuando vas a comprar los productos te puede indicar. O cuando tú mismo haces tus productos de maquillaje, entonces debes saber si son para ojos o para rostro o para toda nuestra parte superior, nuestro cuello, rostro, ojos y labios. También es muy importante que utilices desmaquillantes según tu tipo de piel. Entonces recuerda mirar las etiquetas o si tú vas a preparar tu propio desmaquillante en casa, entonces ver qué ingredientes tienen y revisar si realmente son o no favorables para el tipo de piel que tú tienes. Para que no olvides ninguna parte de tu rostro, entonces te recomiendo que comiences desmaquillando tus ojos, luego tus labios y luego cuello y rostro. Y recuerda que cuando vayas a desmaquillar cuello y rostro, lo intentes hacer haciendo movimientos hacia arriba para contrarrestar la gravedad. También recuerda que cuando desmaquilles tus ojos debes hacerlo muy suavemente porque el contorno de los ojos es una piel muy delicada. ¿Cómo vas a desmaquillar tus ojos? Lo que debes hacer es poner en un algodón un poco de tu producto desmaquillante. Es muy bueno cuando tienes estos circulitos de algodón que son más fáciles de manejar, pero si no lo tienes, un pedacito de algodón, una motica de algodón, está perfecta y lo puedes utilizar. Yo, por ejemplo, no compro de estos circulitos de algodón, sino compro el algodón en moticas y este es el que utilizo. Pones un poco de producto y ese algodón con el producto lo pones sobre tus ojos por unos segundos, pueden ser unos, no sé, 7, 10 segundos. Esto lo que va a hacer es que el producto empiece a remover tu maquillaje, pero sin maltratar la zona del contorno de ojos. Entonces, tú lo pones el algodón ahí, pero no lo arrastras ni nada, lo dejas ahí quietico. Relájate y descansa esos segundos. Después empiezas a correr el algodón hacia el lado de afuera de tus ojos y de esta manera vas a ver cómo el maquillaje va a ser retirado muy muy fácilmente. Puedes repetir la operación hasta que quedes sin sombras y sin todo el maquillaje que has puesto en tus ojos. Recuerda que no debes frotar tus ojos porque vas a dañar no solamente tus ojos, sino el contorno. Y además que es muy importante que utilices un algodón por cada ojo para no pasar suciedad de un ojo al otro. Con uno de estos bastoncillos de algodón, no sé cómo lo llamen, en tu ciudad, vas a desmaquillar las zonas más problemáticas o las que es más difícil de llegar con el algodón. Entonces, lo que haces es poner un poco del desmaquillante en una de sus puntas y empiezas a llevarlo por la línea de agua, bajo las pestañas inferiores, en las superiores, y esto te va a ayudar a seguir desmaquillando tus ojos. Si no tienes de estos bastoncitos, entonces simplemente a un palillito le pones en la punta un poco de algodón, ojo que sea suficiente para que no te vaya a picar el palillito, y lo utilizas para desmaquillar esas zonas problemáticas de los ojos. Después, como ya te dije, entonces desmaquillas tus labios y luego sí seguimos con rostro y cuello. Yo te dije que trataras de hacer movimientos hacia arriba, pero lo importante es que sean movimientos circulares hacia arriba. Entonces tú vas a hacer este movimiento, vas a llevar el algodón con el desmaquillante
en movimientos circulares y hacia arriba para eliminar todo el maquillaje de una manera muy suave, mientras haces un leve masaje a tu rostro para que se active la circulación y no lo dañes ni generes arrugas prematuramente. Si no tienes un desmaquillante, entonces también puedes utilizar toallitas húmedas. A muchas personas les gusta más porque normalmente los desmaquillantes pueden llegar a ser grasosos. Entonces, utilizan este tipo de toallitas faciales. A mí me encantan, por ejemplo, estas. Pero estas no sé si las vendan en Bogotá. Estas me las traen a mí de San Andrés. Entonces, de todas formas, en cada ciudad estoy segura que hay varias marcas. Ustedes van a probar las que más les gusten. Yo no les voy a recomendar alguna marca aquí. Eso sí les recomiendo que no sean toallitas para bebé, sino estas toallitas que sean faciales. Y van a hacer todo el procedimiento así como con el algodón. Primero para los ojos, pero poniéndolo un poquito ahí y retirándolo. Eso sí, cuando el maquillaje es de larga duración, entonces es un poco más complicado quitar el maquillaje con estas toallitas. Y yo recomiendo que se haga con un desmaquillante, especialmente bifásico, para los ojos. Pero si no tienes estas toallitas, bueno, el trabajo es un poquito más largo, pero también te puede servir. Después de desmaquillarte, ya sea con tu desmaquillante bifásico, en leche, una crema limpiadora o las toallitas, lo que uses, debes lavar tu rostro, lavarlo con un jabón específico para rostro. Después de lavar tu rostro vas a utilizar un tónico que te ayude no solo a refrescar la piel, sino a seguir eliminando restos de maquillaje porque esto todavía nos ayuda. Entonces ponemos un tónico, eso sí ya depende de tu tipo de piel también. Al ponerlos lo vas a dejar unos minutos para que penetre en tu piel el producto, la humecte, la refresque y luego retiras con una toallita muy suavemente. Y esto te va a ayudar a quitar todavía más maquillaje si aún queda producto, si no lavaste muy muy bien tu cara. Así que recuerda que es muy importante todos los pasos para estar completamente seguros de que no queda ningún maquillaje en tu rostro antes de acostarte. Y por último, ya esta parte no es de desmaquillante, sino de la rutina facial, pero te lo voy a recordar. Utiliza una crema hidratante para tu tipo de piel, un contorno de ojos para tu tipo de piel, que sea para la noche. Y una vez a la semana utiliza alguna mascarilla, ya sea casera o comprada, para que tu piel se vea muchísimo más linda y más radiante. Si tú quieres aprender a hacer algún desmaquillante, entonces déjame tu petición porque tengo unos buenísimos y me encantaría compartirlos con ustedes, así que me dejan su comentario diciéndome que quieren ver los desmaquillantes y me dejan su pulgar arriba. Cuéntenme en los comentarios también si hacen esta rutina así o qué paso les hace falta o qué producto utilizan para desmaquillarse. Cuéntenme todo lo que quieran aquí abajo en los comentarios y si no lo han hecho recuerden suscribirse al canal, que es completamente gratis. En el botón rojo que aparece creo que por acá abajito dice suscribirse y cuando le dan clic ahí todos mis videos van a llegar a su correo electrónico, así que no se van a perder ninguno. Les dejo los links de mis otros canales, les dejo los links de mis redes sociales. Me encantaría que me siguieran en las redes sociales para que nos conozcamos mejor. Además recuerden que en todas las redes sociales les dejo distinta información. Espero que les haya gustado este video, recuerden compartirlo en sus redes sociales si les gustó. Un beso gigantesco y nos vemos en un próximo video. Chao.